Hola, te habla Miguel Ramírez. Continuando con el ciclo de conferencias sobre la aplicabilidad de las normas UNER en tu tesis doctoral, hoy te estaré hablando de dos tópicos. Hablaremos de el capítulo 4 sobre la recolección, análisis e interpretación de la información y el capítulo 5, la teoría sustantiva. Inicialmente te estaremos abordando el capítulo 4. Cuando hablamos del capítulo 4 en el ámbito cuantitativo, la remembranza 4 en el ámbito cualitativo, nos referimos a una vez definido en el capítulo 3 todo lo referente a la metodología y la metódica diseñada para la recolección, procedimiento, procesamiento e interpretación de los resultados. Aquí en este capítulo, en esta remembranza, en este momento 4, debe quedar plasmado los métodos y las entrevistas, los resultados de la observación participante o de otro instrumento que hayas decidido tú como investigador. Ahora bien, aquí hay dos grandes vías. Una vía es la teoría fundamentada, donde nos expresa que debemos comparar y contrastar información. Para ello, lo podemos abordar desde la categorización y triangulación. ¿Qué hacemos acá? Obtenemos la información, bien sea de la entrevista profunda, de la entrevista conversacional, y también de un reporte vivencial, y la sometemos a un proceso de decodificación, donde al final se van a obtener inicialmente unas categorías, y esas categorías van a ser contrastadas desde la teoría o la filosofía, desde la visión del actor social y desde la visión tuya como investigador. Esa es una forma que permite obtener un resultado final que va a ser usado para la teoría sustantiva. Otra vía de hacer, de recolectar, procesar, analizar e interpretar esta información es el espiral fenomenológico que nos plantea Leal, donde vamos leyendo, vamos profundizando, vamos indagando en esa información hasta que ubicamos ese génesis que andas buscando como investigador. Ahora bien, ¿de qué nos plantean los expertos, los filósofos y los teoristas en esto? En que intentemos despojarnos de nuestra subjetividad cuando estamos haciendo esos procesos de lectura, relectura, reescritura, reflexión sobre lo que nos han escrito o nos han dicho verbalmente los informantes o actores sociales. Pues recuerda que estás persiguiendo hallar, por un lado, el significado, la realidad dinámica, lo que opina, el resultado del hecho social. Dependiendo de dónde tú hayas definido en tu metodología, si vas a trabajar con los sociocríticos, si vas a trabajar con la fenomenología, si vas a trabajar con el paradigma atrás complejo. Si, dependiendo de dónde tú decidas, tienes un conjunto de herramientas que te van a permitir obtener al final una información, una interpretación, una muestra, una transformación. Y eso siempre debe estar acompañado por algunos elementos que van a permitir asegurarte de que hay calidad en la información final. Eso, cuando hablábamos en el mundo cuantitativo de validez y confiabilidad, aquí pudiéramos estar hablando de transferibilidad, por ejemplo. Se refiere a transferibilidad cuando el investigador ha descrito de forma detallada, por esa inmersión que ha logrado en el contexto
dónde realizó la investigación, y al lograr ese detalle descriptivo, le va a permitir a un tercer investigador que esté interesado en el tema de investigación tuyo realizar esa, con ese detalle tan descrito, con esa descripción bien realizada, es posible que él pueda transferir esa investigación a un contexto con características similares. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que sería interesante que nos atrevamos como investigador a que un tercero lea, se acerque y vea ese, a esos procedimientos de recolección, de procesamiento, de interpretación, y nos dé su opinión como tercero. ¿Qué nos permite a eso? Darle consistencia a esos procesos distintos que hemos realizado. ¿Qué se espera que hagamos? Se espera que la academia espera que puedas, por un lado, basándote en la teoría fundamentada, puedas hacer un proceso de categorización y triangulación de la información recolectada. La categorización es un proceso de decodificación y la donde al final comparamos. Para eso también puedes usar herramientas informáticas, y cuando estamos triangulando, estamos, eso algo que se extrajo de la ingeniería, donde los triángulos tienen tres soportes y a nivel estructural dan mucha resistencia, dan mucha fiabilidad. Cuando triangulamos, podemos triangular técnicas, podemos triangular resultados de la información, podemos triangular informantes. En un caso, pudiera ser que estemos triangulando lo que dice el teorista, el experto, el filósofo, lo que dice el informante o actor social y lo que dices tú como investigador. Por otro lado, están otros autores que nos indican, que nos plantean, como el caso de Leal, como el caso de Van Manen, que nos plantean hacer la recolección, el procesamiento, la interpretación de esos resultados bajo otra óptica. En el caso de Van Manen, ¿qué nos dice? Que siempre es del epogé, que siempre tratando de salirte de tu mundo para entrar en el mundo de los significados del actor, hagas un proceso de semiosis, de acercamiento al significado de lo que está expresando. Si tú hiciste una entrevista conversacional o una entrevista en profundidad, se espera que esa información verbal la conviertas en un escrito. Para ello hay algunas herramientas como el Google Doc que te permite convertir la información auditiva en información textual de una forma bastante rápida, que esa información después va a ser leída, releída, reescrita para hacer dos análisis. Un análisis holístico donde se engloban todas las ideas que está expresando el actor social o actor educativo, y un análisis microtemático donde te inmiscuyes en cada una de esas líneas que van apareciendo en el texto y vas tomando nota, vas subrayando, vas sacando esas ideas principales para después hacer una interpretación profunda de ese significado que está expresando el actor social o actor educativo. Si esa entrevista profunda o entrevista conversacional es acompañada de un reporte vivencial escrito por el actor social, te va a permitir a ti
comparar lo escrito, lo dicho, lo hablado por el actor social bajo un proceso de comparación, y te va a generar al final una información que va a ser la base para la teoría sustantiva de la cual vamos a hablar. ¿Por qué es importante haberte mostrado entre algunos otros métodos? Porque si vamos a si tú estás haciendo una investigación de carácter o un método etnográfico, donde vas a hablar, donde vas a obtener información sobre el hecho social con la posibilidad de transformar la realidad, también existen unos elementos guías. Hay que recordarte que los métodos, tú puedes partir pero de una teoría, de un método, pero puedes generar los tuyos. Quiero, para cerrar el tema, invitarte a un video complementario del doctor Gemar Moscoso, donde él trata sobre la recolección y análisis de la información cualitativa. He de aclarar que algunas academias todavía hablan de la recolección y análisis de datos cualitativos, hecho que colinda con otros académicos, donde plantea que el dato per se es una información numérica, y por ser una información numérica se circunscribe a la información, al ámbito cuantitativo, y tiene una forma de recolectar, de procesar, de analizar la data cuantitativa de forma distinta. Bienvenidos al módulo de investigación online. Mi nombre es Gionbar Moscoso Segarra y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de recolección y análisis de datos en un entorno de los estudios de enfoque cualitativo. Debemos recordar en este punto que los estudios de enfoque cualitativo lo que hace es describir fenómenos a través de sus participantes. Fenómenos como, por ejemplo, costumbres, emociones, algún sentimiento, por ejemplo, de depresión, de alegría, de felicidad. Describe además quizás algunos hechos o episodios importantes en algún hecho histórico, ¿no? Es un tipo de investigación muy particular que no está orientado a medir absolutamente nada, simplemente a describir. Ahora, por ejemplo, si nosotros estamos ya dentro del proceso de investigación en la etapa de recolección de datos y aplicamos, por ejemplo, una entrevista que puede ser estructurada con preguntas ya definidas, semiestructurada, con algunas preguntas base definidas y luego las que van surgiendo, o una entrevista totalmente abierta, sin ningún guión preestablecido y simplemente van haciendo las preguntas de acuerdo a cómo se va desarrollando la entrevista. Lo que hacemos con esta entrevista precisamente es recolectar data. Y es una técnica, un procedimiento para recolectar información. Ahora, esta información tiene que ser analizada y luego trasladada a un análisis en una siguiente etapa, un análisis final, y esa información debe ser trasladada a un reporte de investigación que es el de origen cualitativo. Ahora, básico, como dice el gráfico, la investigación cuantitativa mide variables, la investigación cualitativa no mide absolutamente nada, simplemente genera información, ¿cierto? Describe, simplemente presenta un hecho que está sucediendo, un hecho que ha sucedido quizás antes, pero simplemente se limita a describir. No mide absolutamente nada. No tiene esa característica de ser predictivo como los estudios de enfoque cuantitativo. Ahora, en la recolección de datos podemos recolectar varios datos, conceptos, podemos recolectar además creencias quizás de cierto grupo de personas, podemos recolectar emociones, y esto es muy difícil quizás de poder trasladar al final el reporte de investigación. Aunque hay estudios, por ejemplo, que miden a los países más felices del mundo o a las ciudades más felices del mundo, hay estudios sobre ello. Podemos además recopilar experiencias, recopilar pensamiento, recopilar interacción, recopilar procesos que suceden en un entorno en particular, vivencias de uno o un grupo de personas, actitudes, todo eso es válido recopilar en un estudio de enfoque cualitativo.
Además, para realizar la investigación cualitativa debemos de tener en cuenta algo muy importante, que el investigador jamás debiera tratar de inducir, tratar de direccionar la respuesta del sujeto de investigación. Eso alteraría totalmente el reporte final, teniendo un estudio absolutamente inválido. Además, producto de su flexibilidad, producto de su revisión constante, debieran generarse o recopilarse datos de múltiples fuentes o de la mayor cantidad de fuentes posibles. Debemos además rechazar, si es que se presenta en medio del proceso de recolección, algún comportamiento indebido, rechazarlo de manera muy prudente, además, como expresiones machistas o expresiones indebidas de parte de los sujetos de investigación. Se debe además tener un contacto frecuente con los integrantes, con los sujetos de investigación que van a darnos información sobre el fenómeno a investigar. Debemos establecer cierto tipo de relación para que la información fluya de manera más natural y debemos además ser hasta un poco psicólogos, porque debemos tratar de lidiar con las emociones que van surgiendo, no dirigirlo a la parte muy emocional, sino tratar de esa emoción canalizarla hacia información válida para nuestro estudio de investigación. La observación es una técnica fundamental para la investigación cualitativa. Nos ayuda a explorar el ambiente, ¿cierto? Nos ayuda a comprenderlo, a describir el ambiente en el cual se desenvuelven las personas que nos van a dar información sobre el fenómeno que estamos estudiando. Quizás producto de esta inmersión inicial con la técnica de la observación, podamos replantear el problema, porque nos hemos dado cuenta de que es mucho más relevante evaluar el problema en tal punto de vista. Entonces podemos replantear el problema. La investigación cualitativa tiene esa característica de la flexibilidad. Y si podemos también generar hipótesis, sería ideal. Debemos ingresar al ambiente físico, que es el espacio, al ambiente social, a sentir, entre comillas, las relaciones sociales, la interacción que hay entre los sujetos de investigación. Debemos observar las actividades que se van desarrollando de manera muy activa, ¿cierto? Debemos identificar claramente los hechos relevantes que suceden en el ambiente del sujeto de investigación y eso es información fundamental en una inmersión inicial. Repito, la observación debe ser no simplemente una contemplación, debiera ser una observación muy activa y sobre todo muy participativa del investigador. Podemos aplicar entrevistas. En las entrevistas, recordemos que pueden ser estructuradas, semiestructuradas y pueden ser abiertas. Podemos ir con un guión preestablecido o podemos ir libremente y conforme va surgiendo la información y recopilándola. La entrevista es válida también porque podemos recopilar opiniones, sentimientos, conocimiento, sensaciones, ¿cierto? Es una técnica muy válida también para este tipo de estudios. Damos paso ahora a ese punto donde todo investigador quiere llegar, a ese punto denominado capítulo 5, momento 5, némesis 5, donde se espera el lector de ti, investigador, le hables sobre la teoría que emergió una vez desarrollada toda tu investigación, de haber vivido, de haber recorrido ese camino doctoral y plasmes con esos hallazgos, plasmes la teoría sustantiva. ¿Qué se espera de ti como investigador? Se espera que una vez finalizado todo tu recorrido, toda tu investigación, seas capaz de presentarle al mundo, tanto académico como no académico, más allá de los hallazgos, tu interpretación del mundo, tu interpretación de la realidad dinámica, tu interpretación del hecho social. Se espera que tú plasmes toda esa conjunción de vivencias, de conocimiento,
de filosofías del mundo vivencial tuyo, del mundo vivencial de la sociedad, de tu actor, de tu conjunto de actores, sea plasmado en esa obra de arte final llamada teoría sustantiva. Algunos te dirán, escríbela en tercera persona. Algunos te decimos, atrévete, escríbela en primera persona. Sé tú, sé la voz de la sociedad, la voz de tu actor social. Muéstrale al mundo ese investigador nato que ha emergido en ti. ¿Y qué se espera que hagas? Se espera que después de un análisis profundo de tu mundo, un análisis profundo de lo vivido, un acercamiento a lo más genuino desde tu subjetividad del mundo al cual investigaste, seas capaz de intentar teorizar, intentar crear algo nuevo con todos esos hallazgos y mostrar todo ese mundo del sujeto, la sociedad, de esa realidad dinámica, de esa transformación que lograste hacer en ti y en el otro, para presentarla en una esperada presentación de tu tesis doctoral. Es así como llegamos, dentro del enmarcado que son las normas UNER, a las referencias bibliográficas. La referencia bibliográfica es aquello que le permite al lector ubicar todos aquellos elementos que no pertenecen a tu autoría, que están inmersos en tu trabajo escrito, la tesis doctoral, buscar a los autores. Entonces, en las referencias hay referencias a libros, hay referencias a revistas, hay referencias a foros, hay referencias a audiovisuales, hay referencias a bibliografía online, y cada una de esas referencias tiene un modo y una forma de plasmarla. Es por eso que una vez más te recomiendo que lo puedes leer en detalle, lo puedes indagar en detalle tanto en las normas UNER y más aún en las normas UPEL, donde tiene amplia descripción de cómo plasmar las referencias bibliográficas en tu tesis doctoral. Un elemento que no quería dejar por fuera es el tema referente a las citas. Las citas en las normas APA, las normas UNED, las normas UPEL, te vas a conseguir dos grandes tipos de citas. Una cita que está dentro del párrafo porque es menor de 40 palabras, y una cita que está fuera del párrafo porque es mayor de 40 palabras. Normalmente, ¿qué se espera? Las citas menores de 40 palabras deben ir expresadas de la siguiente forma: el apellido del autor, la primera letra del autor, entre paréntesis el año, comillas, la cita, y una vez finalizada la cita, el número de página. Siempre se espera que si tu investigador escribes algo de un tercero, que tú le des tu interpretación. Tú tienes que decirle al lector por qué tú colocaste el pensamiento de un tercero, y eso lo logras colocando un conector en tu texto y luego explicando tu punto de vista acerca de lo que quiero decir ese tercero. Si tu cita es mayor de 40 palabras, debe estar fuera del texto, debe tener sangría a derecha y a izquierda de 5 espacios, debe ser escrita a espacios sencillas, y al igual que la cita menor de 40 palabras, debe concluir con el número de páginas. Te recuerdo que todas las citas deben ir
comentada y debes enlazarla con un conector, pues debes indicar la contribución de esos autores o filósofos o terceras personas que están impactando en tu investigación. Como colofón al ciclo de charlas sobre la aplicabilidad de las normas UNER, quiero darte mi más profundo agradecimiento por permitirme ingresar a tu mundo de la investigación doctoral. Quiero que sepas que cuentas conmigo para estar atento a tus necesidades de investigación y poder prestarte mi colaboración, siempre pensando en la alta responsabilidad que asumiste al concursar por estudios doctorales, sabiendo que quieres obtener el éxito y dejar permanencia en el mundo de tu visión como doctor. Una vez más, muchas gracias, bendiciones, gracias.